Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy yo estoy muy feliz porque les traigo un nuevo video. Y esta vez vamos a abrir un juguete de Calico Critters. Este es muy distinto a todos los juguetes que hemos abierto. Este es un juguete de Calico Critters de Pony. Bueno, es como una estética, así que pues bueno, la vamos a abrir. Estoy súper emocionada porque este juguete lo había querido desde hace mucho tiempo. Así que pues bueno, se los voy a mostrar. Este es el set que vamos a abrir hoy. La verdad es que está súper completo porque luego los Calico Critters no traen accesorios. Y pues este la verdad es que trae bastantes cosas, incluye hasta un Calico Critter, así que está súper cool. Miren, aquí abajo dice que hay muchos lindos cortes de pelo que probar. Ahí se ve la estética por fuera, cómo se va a ver. Pues dándole la vuelta a la caja, podemos ver de este lado todo lo que contiene el juguete, que la verdad es que son bastantes cosas. Y ahora sí, al reverso podemos ver más imágenes del juguete. Así es que bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a abrirlo. Y bueno amiguitos, pues ya sacamos todo de la caja. Se ve un poco desastroso, pero es que de verdad trae muchos accesorios. Por aquí tenemos unos stickers que nos van a ayudar con la construcción de nuestra estética. ¡Wow! Miren los stickers, están súper lindos. Y este es un manual de cómo puedes peinar a tu pony. ¡Ay, está súper lindo, eh! Miren esto. Ok, pues empecemos a poner los stickers por todos lados. Ahora vamos a poner los muebles. Pues ya terminamos de amueblarla y de ponerle los stickers. Ahora les voy a mostrar los accesorios que trae, que la verdad es que estoy súper fascinada. Es que estoy tan encantada porque los accesorios están súper lindos y súper reales. Por ejemplo, miren esta plancha de cabello. Trae una secadora, trae shampoos. Este fue mi favorito, es un serum, pero de verdad que lo hicieron súper parecido a un serum. Está súper lindo. Trae el spray de cabello, trae esta como cremita, otra crema por acá, un teléfono, una mascarilla para aplicarle a las clientas. Este también fue mi favorito, es una mini brocha de maquillaje. Y pues también trae muchos accesorios para peinar. Y pues ahora sí, vamos a decorar la estética con todos los accesorios. Por aquí vamos a poner todo lo que usen para el cabello. Y por aquí en estas repisas vamos a poner los accesorios que vayan a usar para arreglar a las clientas. Vamos a colgar por este lado las extensiones de cabello. Ahora vamos a llenar estas repisas con las cosas del spa. Y ahora por acá vamos a poner el teléfono, el spray y esta crema. Y listo amiguitos, ya hemos terminado de armar nuestra estética. La verdad es que está muy linda, se los voy a mostrar ahora sí detalladamente. Bueno, pues esta parte de aquí es más como para estética de todo lo que tenga que ver con el cabello y eso. Y la parte de abajo es más como recepción y spa. La parte de afuera está muy fashion, la verdad es que yo quisiera venir a esta estética porque se ve súper cool. Y miren, pues así se ve por fuera el juguete. Y bueno, pues tiene esta puerta que se abre y se cierra para que entren las clientas. Y bueno, pues no les había mostrado la linda Calico Critter que trae, que es esta. Está súper linda, a mí como me encantan los Calico Critters. Y esta es una pony, está súper linda y su cabello está súper padre. Bueno amigos, sean bienvenidos a esta estética. Ahora vamos a hacer una demostración de todo lo que podemos hacer en la estética para que ustedes vengan cuando gusten. Así que bueno, ¿me ayudas? Claro que te ayudo, vamos a hacerlo. Para los que no sepan, ella se llama Sally. Hola a todos. Y bueno, pues yo voy a hacer una demostración de lo que ella puede hacer en su salón. Así es, así que Sally, siéntate aquí y tranquila, vamos a hacerte un skincare. Listo. Y ahora Sally, ya te hicimos el skincare. Ahora vamos a cepillar el cabello. Ahora vamos a hacerte tu maquillaje. Amigos, es que les quería mostrar las paletas que le vamos a poner a Sally. Dice que quiere un maquillaje muy natural, así que pues vamos a hacer eso.
Ok, ya terminamos el make-up. Ahora le vamos a poner estas extensiones por aquí. Y listo, ahora eres Rapunzel. ¡Wow! ¡Quedó espantoso! Oye, tu cabello no es fácil de peinar. Pero bueno, pues esto es lo que hacemos. Bueno, esto no hacemos porquerías, pero hacemos muy buenos peinados. Así que vengan muy pronto cuando ustedes gusten un cambio de look o algo así. Y bueno, amiguitos, pues la verdad es que no soy muy buena peinando, así que no se burlen de mí. La peluquería hace muchos, muchos cortes distintos. No se dejen influenciar por lo que yo les enseñé. Ellos me peinaron para mis 15 y la verdad es que quedé súper súper bien. Y ahora sí, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirte para ser parte de esta gran familia. No olviden irme a seguir a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla e irme a seguir a mis otros dos canales, Los Chocos y Val. Bueno, esperen muy pronto el unboxing de estos dos juguetes que la verdad es que están súper súper padres. Así que espérenlo muy muy pronto. Y bueno, bye. Bye, Sally. Bye.